Algunos extintores contienen moléculas de halón que también atacan la capa de ozono. Se ha quemado así porque sustancias químicas como las que acaba de liberar están destruyendo la capa protectora de ozono que hemos creado arriba en lo alto del firmamento. Y no son solo quemaduras solares lo que intentamos evitar. Los rayos UV arrugan tu piel y te hacen parecer más mayor. Provocan cataratas en los ojos que pueden llevar a la ceguera. También pueden debilitar la resistencia natural de tu cuerpo a las enfermedades. Y lo que es peor, los más pequeños, como tú, en plena etapa de crecimiento, son los que más peligro corren. El efecto de los rayos UV puede provocarte un cáncer en el futuro. No te asustes, es un tema delicado, pero tienes formas de protegerte. Protege tu piel tapándote los brazos y las piernas. Ponte un sombrero para proteger tu rostro. Lentes de sol para proteger tus ojos. Y crema protectora para el cuerpo. Cuando el sol esté en lo más alto, no te expongas a sus rayos. Intenta permanecer en la sombra siempre que puedas. Y dile a tus padres que se aseguren de que sus viejas neveras y aires acondicionados son revisados por técnicos autorizados, gente especializada que no permitirá que los CFCs se escapen. Es importante, no solo para ti, también para tus hijos, porque aunque no liberásemos ni un solo compuesto químico nocivo más a la atmósfera, faltan al menos 50 años para que reparemos por completo la capa de ozono. ¿Nos vas a ayudar? Alberta, después de todo lo que he visto aquí abajo, me gustaría volver al trabajo. Asegúrate de contar todo lo que has aprendido a tus padres, amigos y profesores. Y no lo olvides, los niños y niñas de todo el mundo pueden cambiar las cosas. Porque cuando se trata de proteger el medio ambiente, cada gesto cuenta. Gracias por todo, Alberta. Gracias a ti, Ozzy. No lo olviden, los niños y niñas de todo el mundo pueden cambiar las cosas. Porque cuando se trata de proteger el medio ambiente, cada gesto cuenta.